Realizamos este circuito cultural a bordo de un autobús de Turiabús, conducido por un excelente conductor. Nos alojamos en el Hotel NH Ciudad Real de 4 estrellas, cuyas instalaciones responden a un hotel de esta categoría. El personal, atento y amable. El hotel está muy cerca del centro, por lo que es muy fácil pasear por las calles de la ciudad y visitar los lugares más interesantes que la capital de Ciudad Real ofrece al visitante. Los desayunos de buffet los realizábamos en el hotel, además del café, leche e infusiones, una tostadora, pan, bollería y fiambres. Respecto a las comidas, realizamos tres en el hotel y tres en restaurantes de lugares que cada día visitábamos. El tema de las comidas en los viajes del Imserso es algo muy polémico y muchas veces criticado. Aquí presento la mayoría de los platos que fueron servidos. Siempre primero, segundo y postre servido en la mesa. En mi opinión, creo que ha sido suficiente en calidad y cantidad, y que cumplen con el término medio de todos los viajes que he realizado con el Imserso, pues he conocido peores y mejores. A continuación os presento las excursiones realizadas en el circuito, que han sido bonitas e interesantes. De cada una de ellas he confeccionado un vídeo que podréis ver en este canal, Mis viajes con el Imserso. Si os suscribís, recibiréis comunicación cada vez que publique un nuevo viaje. Una de las señas de identidad de Almagro es sin duda el encaje de bolillos. En honor a la mujer encajera y a la tradición del encaje de Almagro, se erigió una estatua en una de las glorietas principales del ayuntamiento, con una elegante fachada de piedra sillar, ventanas enrejadas en la planta baja y en la principal balcón corrido, una pequeña torre aterrazada en la que se encuentra un reloj de forja y una singular estructura metálica que sostiene la campana fechada en 1798 y que proviene del antiguo convento de Santa Catalina de los frailes franciscanos. A nuestra llegada, nos encontramos con que se celebraba el Domingo de Piñata, declarado de interés regional y que recorre las calles de la ciudad con el gran desfile de carrozas y comparsas de carnaval. Con el autobús estamos subiendo hasta el Cerro Calderico, desde el que se contemplan estas panorámicas, y vamos a visitar el castillo y los molinos de Consuegra. Debió de ser una torre de vigilancia en su origen, erigida durante el Califato de Córdoba.
la motilla del Azuer, situada en la vega del río Azuer y a 10 kilómetros de Daimiel. Es un yacimiento prehistórico de la Edad del Bronce, 2200 a 1350 años antes de Cristo. Es la motilla más documentada y la única visitable en la actualidad. Las tablas de Daimiel son un humedal prácticamente único en Europa y característico de la llanura central de nuestra península. Mezcla las características de una llanura de inundación, producida por los desbordamientos de los ríos Guadiana y Ciguela en su confluencia, con la de un área de descarga de aguas subterráneas procedentes de un acuífero de gran tamaño. Visitamos el Archivo Museo Álvaro de Bazán, que se encuentra en el Palacio Renacentista de los Marqueses de Santa Cruz, en Viso del Marqués, Ciudad Real. El palacio, monumento nacional desde 1931, se levantó entre los años 1564 y 1586 por iniciativa de don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz y almirante de la Marina, el cual contrató a un selecto grupo de artistas italianos para levantar en España una residencia en Viso del Marqués, un lugar que se encontraba próximo al Camino Real que marcaba el trayecto obligado desde la corte hasta Andalucía y que estaba equidistante entre la corte madrileña, el puerto de Sevilla y las bases de las escuadras de la Armada en Cádiz, Cartagena y Lisboa.